Doctor Barbosa, colegas, es un placer para mí dar la bienvenida a este evento del lanzamiento de la Semana de Bienestar. Me gustaría en primer lugar dar las gracias a todos los participantes que van a ofrecernos hoy sus perspectivas sobre cómo podemos construir comunidades más equitativas. Un año y medio después de iniciarse la pandemia, seguimos sufriendo sus duras consecuencias, que tanto sufrimiento están causando en todo el mundo, tanto en la salud física como en la mental. Sin embargo, sabemos ya que la pandemia está teniendo un impacto desigual. Son las poblaciones en situación de vulnerabilidad las que más sufren su impacto en la salud, en el empleo, en las condiciones de vivienda como tal. Por eso, para esta Semana de Bienestar, queremos poner el foco sobre la equidad y hacer un llamado a los países a que fortalezcan los mecanismos de apoyo social durante la pandemia. Los trabajadores informales o en trabajos precarios o los que perdieron el empleo, las personas en malas condiciones de vivienda, los migrantes, se enfrentan a grandes problemas que hay que atajar para asegurar que tienen acceso a la salud y al bienestar. La pandemia también ha puesto de manifiesto el importante papel que tienen las comunidades como promotoras de la equidad en salud. Aún con todo lo malo que la pandemia ha traído hasta ahora, hemos visto también muchísimos ejemplos de solidaridad, de personas que se han juntado para ayudar a otras a atravesar los peores momentos de la pandemia, brindándoles alimentos, cubrebocas, apoyo emocional. Por eso, en esta Semana del Bienestar, también hemos querido poner un foco en las iniciativas solidarias, recogiendo historias inspiradoras, desde Chile a Jamaica, de Honduras a Guatemala, Barbados o Cuba. De todo esto nos gustaría hablar hoy y de cómo podemos construir un futuro post-pandemia que sea justo y que garantice el acceso a la salud y el bienestar a todos. Para esto hemos invitado a diversas personas que por su trayectoria profesional y vital creemos que pueden hacer grandes aportes a esta conversación. La doctora Caricia Tien, la directora de la OPS, el doctor Charles Benjamín, director ejecutivo de la Agencia Americana de la Salud Pública, Alejandra Acuña, secretaria ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, Virginia Cardoso, directora de Salud, Intendencia de Montevideo, Uruguay, Margarita Aceval, líder comunitaria, Santiago, Chile, y Jamel R. Robinson, ministro de Salud y Servicios de las Personas, Turks y Caicos Islands. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Desafortunadamente, la doctora Etienne no puede asistir a esta sesión por una cuestión de una emergencia, y le paso a la doctora Jerry Aikmans, jefa de la Unidad de la Promoción de Salud y Determinantes Sociales de la OPS, la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Muchas gracias, Andrés. Just for everybody to know, we also have translation English to Spanish, in also Portuguese. So please find your comfortable language. I will be speaking in English. We will have people speaking in different languages. So first of all, again, welcome. Thank you very much, panelists. We have a great panel today. It's unfortunately, our director, Dr. Caricia Tien, won't be with us today, but we have great panel, and Dr. Andres de Francisco already mentioned. We're also very happy to have Dr. Barbosa, our assistant director, with us, who will make closing remarks. This is very much going to be a panel discussion, hearing different perspectives, but different perspectives around building equitable communities. What does it take
both within the community, the solidarity that we've seen, et cetera, but also particularly what governments need to do and have done to make possible for communities to really be part of a more equitable recovery and reduce the unfortunate consequences and damage that we've seen due to COVID. So before asking my first question to the panelists, I would like to give a little bit of an update on what has been done in the region. Normally, the Dr. Etienne would have done that, but I'm going to just give you very briefly some highlights there. Of course, we all know that more equity is needed regarding the vaccine distribution. And while this region in the Americas is one of the hardest hit regions in the world, only about 23% were fully of the people here are fully immunized. And I'm sure Dr. Barbosa can say a lot more on this. PAHO has been working to expand vaccine access in the region to every eligible person, independently of ethnicity, economic condition, gender, migratory status, or where they reside, urban, rural, starting with the most vulnerable, those that most need it. Secondly, I'd also like to highlight, and this is also very well known and what part of the discussion today will be around that, is that the pandemic has not only affected our health, but also has had severe social economic consequences. And for that, early on in the pandemic, together with CEPAL, PAHO issued a report in which the links between high social cost of the pandemic in the region and its high inequality, poverty rates, and informality, and the lack of social protections and limited access to healthcare became very clear, a very highly recommended report. And there we explained that the structures of inequality in the region put some people in a situation of higher vulnerability, such as workers in the informal economy, indigenous people, Afro-descendants, migrants, people with disabilities, etc. And those groups face increased barriers to access and comply with public health measures. And they also face stronger adverse effect when they do. So it's very important that governments take this into account. So for that, we produced a comprehensive guidance for implementing those public health measures that's available in four languages, particularly in populations in situation of vulnerability in the context of COVID, calling to take into account those conditions of those populations and adapting the public health measures so that everybody can comply with them. And this includes, for example, expanding social protection, et cetera. I'm sure many of you are going to talk about that. Now, this guidance is being implemented in many countries in the region and in 16 in particular, after a call that we did for proposals to applying those recommendations. We received outstanding applications from many countries in the region, focusing on populations in vulnerability, such as indigenous groups in the Amazon in Brazil, people living in informal settlements in Ecuador, rural areas in Guatemala, sex workers in Peru. Also received very interesting proposals for the US. So at this moment, countries are applying this guide. PAHO has also produced recommendations for indigenous people, Afro-descendants, and ethnic groups, as well as community leaders, health workers, governments, and also, for example, for schools and situation in vulnerability. And of course, the organization is working with the member states, with all of you, to strengthen the leadership and abilities to work with other sectors, positioning health at the center of economic recovery, and also working tirelessly towards universal health access and coverage, putting primary healthcare center as the mechanism. So with that short introduction, I try to be as succinct as possible because there's many, many things that have happened, and I'm sure Dr. Barbosa will come back on that too. I would like now to start with the most important part, obviously, of our session, and I'm going to ask some questions. So the first one is,
to all of you, and I'm asking you to, in some 5 minutes, to talk about this. I'm going to start with Virginia Cardoso, the Director of Health on Montevideo Bay, to start this off. So the question is, how has your organization or Montevideo worked towards constructing and contributing in building a healthier and more equitable communities during the pandemic? So Virginia, adelante. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos, todas. ¿Está bien si hablo en español? Sí, perfecto. Quería ver si podía compartir pantalla. Adelante. Vamos a ver. Bueno, a ver, primero que nada, agradecerles muchísimo esta invitación y el privilegio de poder estar acá intercambiando con ustedes y aprendiendo también. Siempre que uno está siendo invitado o invitada a exponer en algún espacio, es un proceso de aprendizaje, preparando también la presentación, pero de aprendizaje en el encuentro con los otros y referentes que son parte de esta ponencia. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad y contarles brevemente, 5 minutos por lo que entendí, de contarles cuál ha sido la estrategia de la Intendencia de Montevideo, que es el gobierno local de Montevideo. Montevideo es la capital del país y Uruguay es un país que decimos pequeño pero grande de corazón, tiene 3 millones de habitantes, la mitad de sus habitantes, un poco más, 1.700.000 aproximadamente viven en Montevideo, o sea que ser el gobierno de Montevideo implica ser el gobierno de casi la mitad del país, con una población altamente urbanizada, pero también con un Montevideo rural al que tenemos que poder mirar y dar respuesta. Desde ese lugar, contarles que esta administración, liderado por la intendenta, la ingeniera Carolina Cose, asume la gestión el 27 de noviembre del año pasado, del 2020, por lo tanto asume en un momento muy particular, no solo en pleno desarrollo de la pandemia en nuestro país, sino también en un momento en que la pandemia empieza a empeorar su situación epidemiológica y empieza a empeorar el índice de Harvard al poco tiempo que ingresamos al gobierno. Pasamos a naranja diciembre y rápidamente a rojo, y la situación fue muy demandante. Pero decirles que ya desde el proceso de campaña electoral, el compromiso de esta gestión y de la intendenta en particular fue de poder llevar adelante lo que decimos el plan ABC. Generalmente el ABC en Montevideo, para el gobierno departamental, les cuento que en Uruguay se considera que el ABC de los gobiernos departamentales, o sea, lo básico que deben hacer, es la limpieza, es las veredas, es las calles, la viabilidad, de alguna forma, es en ese tono, es el ABC, lo básico que deberían llevar adelante los gobiernos departamentales. Esta intendenta dijo, en este contexto de crisis y de pandemia, el ABC para esta intendencia va a ser el apoyo básico a la ciudadanía, un plan que elabora que tiene distintos ejes dando respuesta, buscando dar una respuesta integral a las soluciones a la situación que están viviendo las personas en el contexto de la pandemia y en la crisis socioeconómica que esta situación sanitaria desencadena. Hay que contarles que entonces en este contexto de aumento de la pobreza, de aumento del desempleo, se toma la decisión de que los ejes principales y el ABC, lo obvio y básico que tiene que asegurar la intendencia, son el trabajo, la igualdad, el territorio, la salud y la alimentación.
Pasamos de una lógica en lo que se ponía el foco en el barrido, en la limpieza, en la iluminación de las calles, etcétera, al foco en las políticas sociales. Eso fue un cambio muy radical de esta gestión en el ABC. Sumamente rápido entonces, porque decirles que eso fue un cambio radical de mirada de esta gestión. En alimentación, pensando en el aumento de la inseguridad alimentaria ante la crisis, teniendo en cuenta que en todo Montevideo hay 307 ollas y merenderos populares organizados por los vecinos y vecinas, por la ciudadanía, con 44.000 personas que se alimentaban cuando asumimos en estos merenderos, en estas ollas se decidió el suministro de alimentos e insumos, un apoyo a la orientación nutricional y el acondicionamiento de los lugares donde se elaboraban los alimentos para garantizar la inocuidad en la preparación y la distribución de los alimentos. Alimentación fue un eje importante. Trabajo fue un eje importante. Se generó el programa Oportunidad Trabajo, con una oportunidad, un programa sociolaboral con acompañamiento social, además de la tarea laboral, para participantes, para estudiantes se decide el plan Yo Estudio y Trabajo Montevideo con becas laborales para estudiantes de sectores bajos y medios bajos de la sociedad como una primera experiencia laboral y se realizan incentivos fiscales para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo. Territorio, se hizo un fuerte foco en el Fondo de Emergencia Habitacional, un fondo no reembolsable donde las personas con situaciones habitacionales precarias, por ejemplo, que podían terminar en derrumbes o situaciones graves, de riesgo para la salud graves, se les daba un fondo para la mejora de la edilicia, la mejora de la vivienda, y el programa ABC Barrios con intervenciones de mejora urbana en las zonas más vulnerables como caminería, destapar drenajes, alumbrado, etc. Y el programa de recuperación de fincas también. Igualdad. Sabemos lo que impactó la violencia de género en la pandemia y cómo el encierro aumentó esto, se fortalecieron todos los dispositivos de atención a la violencia doméstica y de género, apostando que haya atención los 365 días del año, y se desarrolla un programa de apoyo a medianas y pequeñas empresas lideradas por mujeres. En salud, y acá es donde voy a ir un poquito rápido, pero me voy a tener un poquito más, en salud nos encontramos con que se crea un fondo de medicamentos para fortalecer el acceso a la medicación, se crean equipos móviles de atención para que vayan a realizar la atención a los barrios más carenciados y alejados de la centralidad de montevideana, se extiende el horario de atención, que funcionaban solo de lunes a viernes, pasan a atender los sábados y extienden el horario en la semana para cerrar en horarios más tarde, se crea un apoyo, un programa de apoyo nutricional para la atención y el apoyo de alimentos y seguimiento social y nutricional y en salud a niños, niñas hasta 3 años y a mujeres embarazadas. Cuando hay un diagnóstico de desnutrición se ingresa a este programa donde además del acceso a alimentos está todo el acompañamiento y el seguimiento. Actualmente tenemos cerca de 200 mujeres o niños, niñas en seguimiento en este programa. Y una línea y una estrategia para la prevención y detección del maltrato y abuso sexual infantil adolescente y de la violencia de género, que sabemos que también nuestros niños y niñas sufrieron mucho durante esta pandemia y durante el encierro. Simplemente decirles que la Intendencia de Montevideo reforzó su capacidad de dar respuesta al COVID con sus 23 policlínicas, adecuando el espacio para la atención separada, respiratorio o no respiratorios, accediendo a los barrios más carenciados, llevando la posibilidad de tener el testeo por test de antígeno, por PCR, en el barrio, en la policlínica, en las comunidades sin tener que trasladarse, fortaleciendo el acceso a la telemedicina. Y finalmente hicimos un apoyo muy grande a lo que es la vacunación. Para cerrar les cuento que en Uruguay, en la Rectoría, por supuesto, en Salud, desde el Ministerio de Salud Pública, y nuestro rol y nuestra mirada desde el territorio montevideano ha sido siempre pensar cómo hacemos para que esas políticas nacionales
se llegan y aterrizan y se piensan desde un enclave territorial para que nadie se quede afuera y para que llegue aquella que está más alejado de la posibilidad de acceder. Cuando surge la vacunación, hicimos dispositivos para ir a vacunar a las personas que están en situación de calle. Cuando surge la vacunación y había personas que no podían acceder a la agenda web porque no tenían internet o teléfono, generamos puntos de agenda en nuestras policlínicas, en los barrios más carenciados, para que la gente pudiera acercarse y agendarse, y un servicio telefónico para que adultos mayores que no supieran usar la agenda web pudieran llamar y ser asistidos para agendarse a la agenda web de vacunación COVID. Generamos puntos de vacunación COVID en las zonas alejadas de Montevideo, en particular en tres barrios, en las zonas más periféricas de la ciudad, pero nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba. Así que lo que hicimos finalmente, y para nosotros fue un esfuerzo muy importante pero muy necesario, es empezar a llevar las vacunas barrio a barrio a través de vacunatorios móviles que recorrieron la periferia de la ciudad, llevando la vacunación a esos lugares y a esas personas que por distintos motivos, debido a la vulnerabilidad social, no estaban accediendo a la vacunación. Hoy ya tenemos 30.000 dosis de vacunas Pfizer dadas por los vacunatorios móviles en los distintos barrios, a las personas más vulneradas, por supuesto, todo en coordinación con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Yo no sé si tengo 30 segundos más o no. 20 segundos. Bueno, quería pasarles un videito, pero no sé si voy a poder, que dura muy poquitos segundos, pero que es esta experiencia del vacunatorio móvil, que fue para nosotros muy importante, y donde pueden ver cómo se da esto. A ver. Y no sé si... Quizás, doctora Virginia, lo podemos poner al final. Tenemos otro video también, entonces para poder continuar con los otros, pero muchísimo. ¿Ah, ya está? Sí, sí. Bueno, entonces, pues, lo vemos. Vamos a ir por varios barrios. No lo... En este municipio nos estamos quedando hasta este viernes, el viernes no vamos a salir. Lo que sí quiero decirles es que no vamos a anunciar por televisión cómo nos vamos a mover dentro de cada barrio para no generar aglomeración. Lo que sí se va a hacer es anuncios locales. Como ven, era muy cortito, simplemente mostrarles cuál era un poco el clima en uno de los puntos de vacunación en los barrios. Y bueno, muchas gracias y perdón porque siempre me extiendo un poquito. No, pero es difícil hablar de 5 minutos de una experiencia tan rica. De verdad, felicidades, muy, muy interesante. Realmente las ciudades han sido en la vanguardia, ¿no? En muchos países, mucho ha ocurrido a nivel ciudad. Esto no siempre se ha valorado de esta forma. Entonces, muchísimas gracias, doctora Virginia. So now we are moving to another government, but this is the central government of the Turks and Caicos Islands. And we're very pleased to have also with us Dr. Jamel Robinson, who is the Minister of Health and Human Services of the Turks and Caicos Islands. And he's also going to tell us about what the Turks and Caicos Islands did in those very difficult times. So please go ahead, Dr. Robinson. Thank you, Jerry, and it's not Dr. Robinson, it's Honorable Jamel Robinson. Just, I guess for clarity's sake, no problem. I'm in a room of doctors, so maybe I'll get my doctorate by the end of this. Essentially in the Turks and Caicos, particularly during this time, the bedrock of our health system essentially is universal health care, right? So we have a insurance mechanism where all residents participate in, which is the National Health Insurance Plan. So every resident on the island has access to that. So that's from primary health care, secondary health care, and in some instances, tertiary health care. So whatever we can't do on island, we're able to send our clients, which would be, again, the whole entire resident population, away or brought for tertiary care. So any persons who might have been sick with COVID-19 virus during this pandemic, they would be
they would get help from our hospitals, our primary hospitals, Into Health Canada in the initial, and then if need be, that if they had to go overseas for treatment, then that would be provided just by them being a subscriber to the system and being a resident of the country. So that helps with the equity. So everyone who lives here had access to healthcare in their time of need, regardless of whether they were on work permit, whether they're just a resident, or whether they are Turks and Caicos Islanders themselves. So I believe that was the beginning or the bedrock for our healthcare system, and still is. Secondly, also initially in the pandemic, what took place, because we had to do a lockdown to try and respond, and vaccines weren't initially available. So it was a lot of hardship on the country because of our main industry being tourism, not being available. So what the government did at the time was provide a stimulus program. And in that stimulus program, it was made available to all residents within, in terms of individuals, which would have been a $1,200 grant, and especially persons who worked in the tourism industry, whether or not they were Turks and Caicos Islanders or work permit holders, because we knew that, at least in the initial, that those persons would be adversely impacted, as well as we created a package for small businesses as well. So those were some of the initial things to try and reduce the hardship early on, because at that point, we weren't envisioning necessarily that we would still be in the middle of our COVID response. And there would have been several iterations of a stimulus program since that time as well. So I think we've done at least three stimulus programs as a government, and being continuous. Also, I think what we have had an opportunity to do, in which we are fortunate being an overseas territory, a British overseas territory, the United Kingdom has provided us with access to the Pfizer-BioNTech vaccine. And our policy dictated that every resident, literally every resident who had the ability or who were inclined to take the vaccine, were not given any hassle in terms of taking it, whether they were here legally or illegally. So the program was set up that it was just universally available. So, and we have an open communication with the UK government, such that right now we're on our fifth batch of actual vaccines. So we bring it in tranches, and we just monitor the uptake of the vaccine. And right now we are at 70.3% of the adult population, or 16 and over population, who are eligible to take it. So that's our current vaccination rate, which is pretty high. And we're looking to try to push that up into the 80 and 85 percentile of that population. We've also made it more recently available for children from 12 to 15 in that age range. So that's a new push that we're doing as well locally. And of course, in terms of being in a position to bounce back from the hardships of COVID, we have implemented several policies, including more recently going to a vaccinated visitor-only program, which we believe will help to keep our cases down locally, as well as give our residents an opportunity to continue their livelihoods. Because what we don't want to do, which we had to do early in the pandemic, which was a hard lockdown. So we're trying to balance lives and livelihoods. So keep persons safe in general, but also give them an opportunity to make their livelihood. So that's what we do, because again, we are primarily a tourism-driven destination. So that's one of the things we have to do. And before I close that, I would be remiss if I didn't say some of the things that PAHO themselves would have assisted the country with from the beginning of the pandemic. So whether that's providing funding for our communications program in terms of our vaccination drives, providing supplies, PPEs for us, as well as conducting training on infection control and prevention early on with our health professionals, as well as we do weekly emergency medical teams coordination training and COVID operations and management. Right now, PAHO has a consultant on the ground with us, working with the Ministry of Health for the next 6 months to help us update our overall
health strategy for the nation, as well as to update our NCD action plan. So those resources are readily available for us from PAHO, which has been a great partner to the Turks and Caicos Islands during our time of need, because of course, although we are British overseas territory, we are integrated within the Caribbean system. So we get assistance from different partners over this time. So we're in a position where I think we're doing well. We're clearly not over the hump of COVID in of itself, but as a country, I think we're doing a pretty well. Thank you. Thank you so much. I will keep saying Dr. Robinson, because this is an equity webinar. So I think everybody here is a doctor in his own right, and they know about their own things. And really, thank you so much. I think hearing the story from a country or from a territory that is totally or mainly reliant on tourism and what it needed to do and what it has done, and particularly also the support that was not given only to the Turks and Caicos Islanders, but also to other people from other nationalities, like from Haiti and Dominican Republic, and many people on the islands that was also included very much in a solidarity move. Thank you so much for giving us that that insight. So now we're going to our third speaker, Dr. George Benjamin, who is the executive director of the American Public Health Association, APHA, with who for the first time this year, we have entered in a partnership on the Wellness Week. And not only with APHA, but also with the Alliance of Public Health Associations in the Americas. Thank you so much for facilitating that. We will actually have a panel with them tomorrow at 11 o'clock, same time, same place. So you're very welcome to join us on that. So Dr. Benjamin, the floor is yours. Listen, thank you very much for allowing me to be here today. Just like the rest of the nations in our in the Americas, the United States was certainly devastated by this terrible pandemic. We also had the challenge, as all nations did, of our ethnic minorities and people who were underserved being disproportionately impacted by the pandemic. There were really two reasons for that. One, susceptibility. And that was because we had underlying differences in chronic disease prevalence. So more heart disease, more lung disease, more kidney disease in those populations. They also tended to be the people who had to go out and work. So someone like myself, I was able to send my staff home and we could work from home over the last year and a half. But if you were working in a grocery store or you were driving a bus, or you're working in a sector that had to go to work every day, people who picked up our trash, as an example, we suddenly discovered something we should have known already, that these people are essential workers. So they certainly had higher degrees of both hospitalizations and tragically deaths. So the United States did a fair amount of things enhance our ability to provide support for them in terms of contact tracing and testing. It took us a while to do this, and probably way too long by my measure. But we also began doing some things for our whole population. And this was providing fiscal support for people that lost their jobs, enhancing their ability to get health insurance coverage. You know, we still are one of the few nations in the world that does not have universal health insurance coverage for all of our population. And I know that many of you on this call do, and I wanna applaud you for that and hope we will learn that lesson much better. We put some moratoriums on evictions, so people could not be put out if they could not pay their rent. Although tragically, that's coming to an end, actually has already come to an end. And we're beginning to see landlords beginning to put people out, and we think that's gonna be a real problem as we now have the Delta spike that many other nations have seen. But nevertheless, we provided a lot of social supports for our community as we've gone forward. And now, like many nations, we're now trying to figure out how we rebalance that as we transition back to going back to work, back to school.
we are trying to figure out how best to make sure that those social determinants of health, as you know, those things that help us either as barriers to getting good health or as tools to help us get health, how we continue some of those things. So our nation's really struggling with how best to do that in a society where we value our independence and value everyone hopefully equally. And so as we go forward, I think there are many lessons we're going to learn about the importance of building a society that's more equitable. And I'm hoping that at least my organization, as we begin to advocate for more equity around everyday life, we're hoping that if we do that, then the next time we have a tragedy like this, we will have less need of emergency assistance because we've built a society that is more equitable to begin with. With that, I'll stop and thank you and turn it back over to you. Thank you so very much, George Benjamin, for this very, very interesting words, and particularly focusing also on this opportunity for building now a society that's more equitable. And we're going to have a next question around there to ask for some concrete recommendations from your side. I'm going to ask this to everybody. So thank you very much. We have our next speaker, which is Alejandra Acuña Navarro, the Executive Secretary of the Council of Health Ministers of Central America and the Dominican Republic, COMISCA. Doctora Alejandra Acuña Navarro, bueno, por favor, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente acá lo que voy a exponer es lo que se ha hecho desde la Secretaría, de acuerdo a las resoluciones de COMISCA. Cuando empieza a darse los primeros comunicados de la pandemia, se realizan una serie de reuniones extraordinarias, tanto de ministros de salud como de los presidentes del SICA, y se elabora lo que se llama el plan de contingencia. El plan de contingencia establece tres ejes importantes: uno de salud y gestión de riesgo, otro de comercio y finanzas, otro que es seguridad, justicia y migración, y todo esto con un enfoque también de comunicación estratégica y gestión para cooperación, por supuesto bajo los pilares que se establecen en el SICA, que tienen que ver del derecho humano y la atención principalmente a poblaciones vulnerables. Dentro de este plan de contingencia voy a permitirme exponer algunas de las acciones que se desarrollaron básicamente en cada uno de los componentes. En materia del componente de prevención y contención, se realizaron una serie de actividades con los países para estimación de las necesidades que tenían en materia de reactivos de laboratorio, equipos de protección personal, dispositivos médicos. A través de eso, una vez que se identificaron, por supuesto que se hicieron los ajustes respectivos con los socios, principalmente por proyectos en ejecución de la Secretaría, y se hizo redireccionamiento de los recursos precisamente para poder aportar a los países lo que se requería. Por supuesto que no todo, porque lógicamente tampoco es que esta instancia se tienen todos los recursos. Un tema muy importante y fue el fortalecimiento de la salud mental y el apoyo psicosocial frente al COVID. Sabemos que no solo hubo afectación física o no solo hay afectación física, sino salud mental. Entonces se desarrollaron procesos de capacitación, se generó una actualización de los instrumentos del manejo de salud mental derivados del COVID con todos los países de la región. Y esto fue muy importante porque permitió que cada país, de acuerdo a sus capacidades, generara acciones concretas en materia de salud mental, principalmente en problemas de violencia, intentos de suicidio, depresión, atención a población vulnerable como fueron los adultos mayores. Entonces esto es importante porque se trascendió al tema de la atención en salud a un tema de salud mental. Hubo armonización de los mensajes informativos, preventivos y educativos, incluso a nivel de aeropuertos, campañas realizadas por redes sociales también, de manera que permitiera
decir cuáles eran las medidas preventivas a nivel de los países. Y bueno, en prácticamente todos los aeropuertos se generaron estos, pusieron vallas y demás. Y bueno, y algunas personas, por ejemplo, como la doctora María Isabel Rodríguez, apoyó en hacer videos de comunicación. Ella es una referente a nivel de América Latina y sabemos que ella nos estuvo apoyando también en una campaña comunicativa. En materia de acceso a medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes, nosotros como Secretaría y como Comisca realmente, se utiliza la negociación conjunta de Comisca. Esta es una marca aplicada a nivel de país. Y en el marco de SICA, entonces se hizo una reorientación de los fondos de los proyectos y gestión de fondos de parte de algunos otros países para poder, con algunos socios como el CDC, PEDFAR, el Banco Interamericano de Desarrollo, la República de Turquía, la Agencia Luxemburguesa y la Unión Europea y Agencia Española, redireccionar fondos e incluso hacer procesos de negociación conjunta de algunos insumos médicos y a través de fondos no reembolsables para los países según las necesidades. Hubo un proceso de mecanismo regional también para fortalecer la capacidad en la preparación, mitigación, respuesta y la asistencia humanitaria. Esto es muy importante. Entonces, se identificaron a nivel de los diferentes países cuál era esa asistencia humanitaria que se estaba dando. Y entonces vemos cómo los diferentes países de la región, todos tenían algunos aspectos fiscales, de apoyo fiscal, postergación, por ejemplo, de impuestos, reducción de bases mínimas de contributivas a nivel de impuestos, apoyo a emprendedores, también apoyo a las familias en beneficios, principalmente algunas subvenciones o transferencias monetarias no reembolsables. A nivel laboral, también con reducciones de jornada o apoyo a algunas personas que perdían su empleo. A personas mayores de 60 años, se les buscaba principalmente adultos mayores con acciones concretas a nivel de los países para poder estarlos apoyando en su proceso, incluso en sus viviendas, llevándoles ayuda, algunos de paquetes de alimentos y servicios básicos a nivel de hogar, por ejemplo, como entrega de medicamentos o algunas medidas de este tipo, de manera de no perder esa protección social o esa atención en salud que se tenía. Esto de forma muy general, porque tenemos la información de cada uno de los países, ¿verdad? Cada uno de los países de la región hizo sus actividades de forma muy particular, pero todo esto en el plan de contingencia que se elaboró a nivel de la región. Hay acciones intersectoriales que para nosotros también son muy importantes y siguen siendo muy importantes, que es todo el tema de gestión en fronteras. Sabemos las dificultades que hubo al inicio en el sector transporte terrestre centroamericano, entonces se generaron lineamientos de bioseguridad que fueron elaborados. Bueno, aquí yo sé que se contó con el apoyo también de OPS, en apoyo con la Secretaría Económica de Centroamérica, el CIECA, y ahora en este momento estamos trabajando con la de turismo para mejorar el tema también a nivel de turismo local, precisamente por las condiciones socioeconómicas que muchos de los países de la región viven del turismo y requieren ampliar este proceso. Hay iniciativa de acceso a la vacuna, se presentó en Comisca en diciembre del 2020, los ministros establecieron una resolución buscando el acceso universal y la cobertura universal de la vacuna. Sigue siendo un desafío, todavía no hemos logrado la cobertura universal
y la accesibilidad a la vacuna por parte de todos los países, los estados miembros. Sin embargo, estamos con abordajes conjuntos, con acciones regionales de bloque para buscar esas mayores posibilidades y principalmente todo enmarcado en esa política regional de salud del SICA como un derecho comunitario centroamericano. Y la propuesta visibilizar la obtención de la vacuna preferiblemente para el 80% de la población. Todos los elementos de esta propuesta nos hemos visto mucho la viabilidad política, las acciones estratégicas, esa pertinencia técnica que existe en cada país, porque lógicamente también hay variaciones de cuál es la vacuna que se utiliza en los diferentes estados miembros, pero bueno, un poco para lograr esa integralidad de la mejor manera. Entonces, como decía, una resolución de los ministros para que desde la Secretaría estemos buscando esa armonización y esa búsqueda principalmente de utilizar el mecanismo de negociación conjunta de Comisca como un elemento de opción para adquirir vacuna a los estados que lo estén requiriendo. Se realizó un escenario de costos de la adquisición de la vacuna del COVID en los estados y su impacto macroeconómico en los estados miembros del SICA, porque también sabemos que esto está produciendo dificultades en algunos de los países que no tienen realmente el dinero suficiente para adquirir los biológicos. Hay varios escenarios que se plantearon dentro de este proceso, pero bueno, aquí lo importante es que estamos tratando de avanzar a nivel de la región en búsqueda de lograr la cobertura de vacunas en todos los países de nuestra región de manera lo más equitativa posible. Dentro de la región del SICA, nosotros tenemos con apoyo de la OMS el tema FACEDRA, que es para hacer valoraciones de qué está pasando con medicamentos, pero también con vacunas. Entonces, en este momento eso nos permite también dar sondeo de cómo los procesos se están desarrollando. Entonces, acá es buscar de la manera más equitativa, bajo un enfoque de determinantes sociales de la salud, cómo podemos nosotros desde la región estar apoyando a nivel de los países miembros del SICA. Lo dejo por aquí. Muchísimas gracias. Fantástico. Muchísimas gracias. Su intervención excelente y dar esta perspectiva desde la región de Centroamérica del Caribe. Muchas gracias. Nosotros ahora íbamos a escuchar de la señora doctora Margarita Cebal, una líder comunitaria de Santiago, de Chile, pero justamente lo que ha afectado tanto a nosotros, a todos en la pandemia, el tema de la conectividad, de la conexión, está fallando justamente hoy. Y no vamos a poder contar con ella. Tenemos un video muy bonito que vamos a pasar al final de del cierre, después de que habla el doctor Yarbas Barbosa, pero antes de dar la palabra al doctor Barbosa, quiero darnos un minuto cada uno al panel, a Virginia, a Jamel, a George y a Alejandra. En un minuto, dinos por favor su recomendación para una recuperación post-COVID que sea más equitativa y más saludable. Comienzo y de verdad no más de un minuto para tener espacio, tiempo al final. Virginia, adelante. Bueno, voy a tratar de ser súper breve entonces. Simplemente decirles como aprendizaje y como la necesidad de dar respuesta es tener en cuenta la evidencia científica a la hora de la toma de decisiones, pero siempre pensando desde el contexto, desde lo local, desde las realidades y las barreras específicas de forma interseccional, poder pensar y pensar las políticas con flexibilidad y la capacidad de adaptación constante en estos momentos, poder pensar respuestas integrales, poder pensar con el centro en la persona y la serie de respuestas que requiere, y no por problemas aislados, sino con el foco en la persona, y poder tener siempre en cuenta
los determinantes sociales, pero en el marco de la determinación social, y que los determinantes sociales no están aislados, sino que son parte de estructuras y de sistemas que generan estas desigualdades, y que tenemos que esa mirada crítica mantenerla, y en esa tensión, como actor embebido también en los procesos, tenemos que poder trabajar en esa tensión para poder aprovechar las oportunidades para transformar hacia realidades más justas. Muchísimas gracias. Thank you very much. Jamel, 1 minute, what's your vision? What's your recommendation for a fair, healthy post-pandemic recovery? All right, thank you, Jerry, and I'll do it in 1 minute. First thing is we need to do post-COVID-19 health impact assessment. That is very important so we know where we are in terms of our healthcare system. Also, there needs to be emphasis on strengthening our health information system to tackle the growing public health threat of non-communicable diseases. The reason why that's important is because of the comorbidities linked to COVID-19, particularly that is a challenge which made COVID-19 a greater challenge. And lastly, there needs to be attention paid to our workforces across the region, because these are the things that these are the persons that drive our economies, as well as provide financial support for our families, communities, and even our healthcare system. And as Dr. Benjamin would have mentioned earlier, we really are finding out who are the essential workers that drives our communities. So that's it in a nutshell. Wonderful. Thank you. Thank you so much. George, your minutes. Yeah, very, very simply for me, I think we need to strengthen our primary care systems in our country so that we can address the root causes of ill health overall and wellness. And if we do that, then we'll be much stronger. I think the second thing, of course, as you just heard, we need to build a much stronger public health system. And I think as the Americas, we need to integrate our systems much stronger than they are today. Thank you. Thank you so very much. Y por último, un minuto máximo, Alejandra, adelante. Bueno, para efectos nuestros del SICA, yo creo que si yo lo tengo que ver desde el enfoque regional, es esa articulación interinstitucional, intersectorial, principalmente bajo un enfoque de determinación social de la salud que procure esa identificación de inequidades sociales y la reducción de la atención en acciones de promoción de la salud en todas las políticas. Nosotros tenemos un plan de salud regional recién aprobado por los ministros, y creo que ese es el que nos puede dar el enfoque donde nos plantea que tenemos que garantizar el derecho a la población, el fortalecimiento de esta cooperación, esta integración regional en el marco del SICA. Entonces, para mis efectos, es importante este proceso de articulación entre los países y fortalecimiento de las acciones de forma conjunta. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos miembros del panel. De verdad, un lujo. Y ahora, otro lujo, tener aquí con nosotros nuestro director adjunto, doctor Jarbas Barbosa. Por favor, adelante, subdirector. Gracias, gracias, Jerry. Excelente panel. First, I want to thank all the panelists. I think that it's very important to have a so diverse perspective from a municipality, but it's not only a municipality, it's the capital of a country. The perspective from Virginia Cardoso. So many important things that Montevideo is doing to face the challenge. Also from Turks and Caicos Island, Jamel Robinson, thank you for this very important perspective. From the Executive Director of the American Public Health Association, Dr. George Benjamin, and also a sub-regional perspective from Central America, Alejandra Acuña. So thank you very much. I think that this is really very important. Let's switch it to Spanish in order to provide a better balance to my final remarks. La Organización Panamericana de la Salud, desde el principio de la pandemia, ha buscado llamar la atención de que la pandemia ha subrayado todas las características que teníamos que tenemos todavía en la región. Nuestras fortalezas,
los sistemas más fuertes, más bien basados en la atención primaria de la salud, por ejemplo, tuvieron más capacidad de responder, pero también ha subrayado mucho los desafíos y las fragilidades que tenemos en la región. Muchas de nuestras respuestas a la pandemia fueron desafiadas por la informalidad de la economía, por la pobreza, por la situación de vivienda que tienen las personas pobres en las grandes ciudades de la región. Esta, desafortunadamente, es una las regiones con más inequidades del mundo. Sabemos que no solamente entre los países, pero también al interior de cada país, tenemos una inequidad muy importante para responder. Y todo eso ha, de alguna manera, impactado muy fuertemente la pandemia, el impacto de la pandemia y la respuesta a la pandemia. Todas las evidencias que tenemos son se queda muy evidente que el riesgo de tener una COVID más grave, de tener que buscar una hospitalización, de necesitar una cama de terapia intensiva o de morir por la COVID-19 es completamente distinta cuando miramos por cualquier proxy de situación social, ¿no? Por la etnia, raza, por los ingresos, por la educación. O sea, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, todos los datos que tenemos demuestran que los más pobres, las personas que tienen menos acceso a los servicios de salud, siempre tuvieron una mayor probabilidad de morir por la pandemia. Porque son personas que, como tienen más dificultad de acceso a los servicios de salud, en general tienen sus condiciones de salud peores, o sea, son personas que tienen más hipertensión y diabetes no controladas, por ejemplo. Son personas, en general, que llegan a los servicios más tarde y muchos llegaban ya cuando su situación era más grave. Cuando miramos también el acceso a las vacunas por distintas condiciones, por falta de acceso a las informaciones, en muchos países donde hay datos desagregados, los más pobres, los que tienen menos educación, son los que tienen más dificultad de tener acceso a las vacunas. Entre ellos también, muchas veces, es más importante la duda de vacunarse, porque tiene menos acceso a las informaciones. O sea, la pandemia subrayó todo eso y la OPS, desde el principio, ha buscado llamar la atención de los países que es necesidad de tener datos desagregados, pero no solamente para estudiar el problema, pero para buscar identificar las barreras y adaptar las estrategias. Así que tuvimos muchas reuniones, webinars, para llamar la atención para grupos más vulnerables como la población indígena, afrodescendiente, los pobres, las mujeres, las personas en situación de calle que Virginia Cardoso subrayó la respuesta en Mondevitel. O sea, todo esto yo creo que llama mucho la atención nuestra de que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud estamos hablando de algo muy concreto, que es una barrera o barreras, porque son de muchas orígenes y van a requerir respuestas distintas que han afectado la población durante la pandemia y que van a seguir afectando durante los próximos meses y años. Así que yo creo que la mejor respuesta para la pandemia es al mismo tiempo que tener un plan de enfrentamiento general, un plano para vacunación, un plano para todas las actividades, buscar identificar qué estrategias se deben adaptar para conjuntamente con otras acciones, porque sin una red de protección social importante, las políticas de quédate en casa, por ejemplo, o no salga a la calle, no te va a la calle, no son efectivas. Si no hay una política social y económica para apoyar las familias más vulnerables, la efectividad de las medidas de salud pública se queda muy afectada, y eso pasó mucho en América Latina, ¿no? Todos los datos que tenemos, yo creo que son muy, muy evidentes para eso. Así que yo creo que fue muy importante escuchar de cada uno la perspectiva
que tienen, las acciones que están realizando, de un punto de vista más académico de análisis de la Asociación de Salud Pública de Estados Unidos, ela apoia los países que brinda SICA, las actividades conjuntas, no solo del Ministerio de Salud, pero también otras que se están utilizando en Turkey y en Keiko Islands, y también la experiencia de la Municipalidad de Montevideo. Yo creo que ese es el mosaico de situaciones distintas, pero que tienen todos algo muy importante en común, ¿no? La firme convicción de que no es posible responder bien a la pandemia, como a todos los grandes desafíos de salud que tenemos en la región, si no tomamos en cuenta las distintas, la desigualdad, la manera diferente que la pandemia y los problemas de salud están a afectar, y no desarrollamos e implementamos estrategias capaces de superar las barreras y hacer con que efectivamente las medidas lleguen a todas las personas que necesitan, especialmente los más vulnerables. Así que fue un gusto escuchar a ustedes y mirar que de diferentes perspectivas estamos siempre hablando el mismo idioma, el idioma de la búsqueda de la equidad en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yaguas Barbosa. Qué bonito cierre y qué bien que hemos, ¿no?, como identificado este tema, ¿no?, de la búsqueda de la equidad, comunidades equitativas, con apoyo de los gobiernos. Muchísimas gracias a todos, Andrés, a Virginia, Jamel, George, Alejandra, los doctores todos, doctor Yaguas. Y con esto yo quisiera invitarlos a ver un video. Como no pudimos contar con la participante de la comunidad, ahí tenemos un video, tenemos varios, pero esto pensamos que refleja muy interesantemente lo que hemos venido hablando. Son 4 minutos, es corto, pero les invito. Y también mañana a las 11 a la siguiente sesión y también a los Facebook Lives. Ya Fernanda ha puesto la información en el chat. Gracias a todos, también a los que escucharon hoy. Muchas gracias. Y yo pensé que iba a durar un mes, quizás, un mes o 2 meses. Dije, no nos va a chocar. A mí misma me atacó. Yo pensé que no me iba a atacar. Como murió una persona y 2 personas, entonces yo dije, no, Cantagallo está de emergencia. Y al día siguiente vinieron hasta los militares y nos encerraron sin salida, sin nada. No podíamos comprar ni medicamentos, nada. Y una mamá se me acercó, me dijo, oh linda, si es que no me mata el COVID, me va a matar el hambre. Y yo le dije, no vas a morir, vamos a seguir trabajando. A raíz de esta pandemia, justamente, muchas familias se han visto afectadas. Y hoy tenemos una estadística de 244 familias. Hemos sufrido en el sentido de un 77%, habiéndose infectado, pues, con esta epidemia de COVID-19. Tuvimos que estar aislados por una etapa de 3 meses. Estuvimos prácticamente acuartelados para tener que pasar la cuarentena. Los jóvenes se juntaron y ellos llevaban víveres cada casa, dejando con la carretilla, ¿no? Toda la comunidad, los dirigentes apoyaron. Las enfermeras también estuvieron 24 horas acá con nosotros y nosotros también como plantas medicinales que hemos ayudado, ¿no?, a todos. Sí, nos hemos sabido sobrellevar en el tema con estas medicinas tradicionales, pero ya está comprobado que justamente no solo se necesita la medicina tradicional. El momento más duro fue en mes de agosto. Nadie de acá ha ido al hospital, o todos hemos estado unidos, ¿no? Y así hemos salido y ahora estamos tranquilos, todos ya están sanos. Cuando sabíamos que una familia está mal, también nosotros hemos acudido en el sentido de hacer un trabajo comunitario para poder salvar a aquella vida que se encontraba tan mal.
en mi caso mío en particular, ha sido un golpe terrible el ver mis niños, verme tan grave, con neumonía, y sentirse que de repente que el padre ya se iba. Hoy hemos superado, gracias a Dios, pero que todavía nada está dicho. El arte en tiempos de COVID para nosotros fue como una oportunidad también. Ahora que es COVID, la gente no compra mucho, la gente no visita Cantagallo. Antes era diario, la gente no sé, sábado y domingo se llenaban acá y vendíamos nuestra artesana. Entonces es un golpe fuerte. Cantagallo para Lima es la cultura viva, pero también nosotros somos vulnerables. No tenemos agua, no tenemos luz propio, no tenemos inodoros en nuestra casa. Seremos indígenas, seremos shipibo, pero somos de este país. Bueno, ojalá que les haya gustado también el video. Muchísimas gracias a todos, que pasen un muy buen día, una muy buena semana de bienestar y ojalá que todos puedan estar muy bien, todos y todas. Ok, gracias.